Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Bots. Les cuento que para este avance ya Andre anunció que ya no serán cuatro equipos, sino solamente tres. Obviamente, todos están empezando a preocupar, pues sí, como hemos visto, hay mucho desequilibrio en las pruebas porque Omega realmente tiene cuatro participantes y no la está dando toda, así que ya es momento de que desaparezca un equipo. Este año no sabemos cómo sería la competencia, si de capitanes o capitanas, posiblemente sea de capitanas. Lo cierto es que varios participantes ya empiezan a hacer sus estrategias y a ver a quiénes se... Llevarían para sus equipos, muchos están súper nerviosos, otros quizás con, con los que no se sienten cómodos en sus equipos les gusta la idea de que sigue, sí, que se renueve todo esto. Pero yo quiero saber ustedes en casa a qué equipo apoyan, qué equipo les gustaría que se salvaran y qué equipo les gustaría que se desintegraran porque pronto no han tenido un buen desempeño. Yo diría que lo más justo es que Omega desaparezca porque realmente es un equipo que no ha ganado nunca y pues tampoco se le den muchas ganas de estar en competencia. Déjenmelo saber qué opinan en los comentarios.